como se sabe, otra cosa que interese repetir, porque no me agrade, para ver si gana. Pero mira, aquí estamos hablando de... ¿Qué estamos hablando? De condenar la violencia, de acumular la violencia. Estamos hablando de eso. Creo que ustedes van a hacer preguntas. Y voy a leer algunas declaraciones de... No me ha... que se vaya ahora, aunque no me estás, a lo mejor por la tarde. Y te un también 2013. No todo tipo de violencia se puede medir por lo mismo a la seno. Hay que establecer una frontera entre diferentes tipos de violencia. Si a mí me fisera un escrache, a diferencia de Sevilla, pues como fisera, estaría jugando como unos machos. Un rapaz exasperado que defiende ideais acaba perdiendo control, entrando en circuitos y cogiendo un al express que al final no mató a ninguém. Estamos hablando de condenar a la violencia, estamos hablando de acumular la violencia. Estamos hablando, como ustedes os dieron texto a su pregunta, de que hay que modificar el código penal para que se identifique una serie de conductas que ustedes consideran violentas. Y que habría que discutirlo, se podía modificar. Y en cambio, cuando hay conductas tipificadas en el código penal que dan lugar a condenas en la Audiencia Nacional, ustedes son que digan que son un código penal anticonstitucional y que los tribunales que fan las condenas son también anticonstitucionales. Ese doble rasero que ustedes tienen para condenar a la violencia. Falamos de una violencia, de un tipo de violencia de otro, según quien la defenda, y según a quien le condena. Las violencias son violencia siempre. Y también son violencia los insultos, señor Sánchez García. Macarra, chulo de barra americana, mamarracho, fascista, estúpido, sicario, nazinecio. Y eso son todos estos alcubes que ustedes nos dedican desde esa bancada un día se otro también. A gente de fuera y eso, afortunadamente cada vez más. Nos va conociendo cada vez más a unos que a otros. Tenían ustedes un dirigente de Izquierda Unida Andalucía que decía, coño, porque alguien diría que cómo se puede estar en las instituciones, que no se equivocara ni qué, que los marxistas estamos en instituciones burguesas como el Parlamento, no para afianzarlas, sino para destruirlas. Yo que lamento que a veces se escoltáis a ustedes defender una violencia sí y otra no, o con este tipo de insultas. Esa gente que hoy día en Andalucía pensará en que tienen aquí esas bancadas alumnos por desgracia que han pasado. Muchas gracias.